Hola a todos los malabaristas, acá estamos yendo a juntar unos huevos y este es como un mal consejo que empieza por acá, que lo vamos a reflexionar juntos muchas veces, ¿sí? ¿Cómo pensar crear un número de malabares? ¿Cuáles son sus partes? ¿Y qué es lo importante cuando nos ponemos a pensar qué es lo que vamos a crear? Base de todo. Todo el lenguaje que se va a crear, en mi opinión, es la técnica. ¿Por qué? Porque es la técnica, ¿sí?, que vamos a tener. ¿Por qué es tan importante la técnica? Porque la técnica es la base de donde nosotros vamos a poder crear nuestro lenguaje, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a transmitir? ¿Qué personaje voy a tener? ¿Dónde voy a poner los objetos? ¿En el piso, por ejemplo? ¿O los voy a poner en un aparato? Por ejemplo, los puedo poner en un tambor. ¿Los puedo poner en algo que me lance los objetos? ¿Sí? Todavía ni siquiera estamos hablando de cuál va a ser el objeto, ¿sí? ¿De qué objeto voy a utilizar en mi malabar? ¿Sí? Es dependiendo a la técnica que tenemos. Acá con ustedes una gallina clueca. No le gusta que le saque los huevos, pero bueno, así es. Si vamos a hablar de técnica, pensemos cuántos años le tuve que haber puesto o le tengo que poner para que mi técnica esté ahí. ¿Sí? En algo donde la gente pueda decir. Acá. ¿Ustedes sabían que las gallinas cuando se ponen cluecas les agarra fiebre? Qué cosa interesante, ¿eh? Miren lo que son unos huevitos orgánicos recién puestos, como cada uno es de su propio color. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Yo me pasé, soy un malabarista, ¿sí? Soy un trapecista, esto puede aplicarse para cualquier cosa. Y háganle que le pusieron 2 años, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno ya tiene una base, ¿sí?, dependiendo de qué sea su base, ¿sí?, si fue acróbata, si fue bailarín, si fue cantante, si fue comediante, si fue actor, eso lo aplicamos también a la técnica. Esa es otra variable, pero ahí la tenemos pendiente, ¿sí?, que puede ser lo que cree el personaje, la dramaturgia del número. Vamos a volver entonces a la técnica pura. Pura. Vamos a tomar un ejemplo. Hagamos que yo hago malabares con pelotas, ¿sí? Y haciendo malabares con pelotas, malabareo de 1 a 5 pelotas. Hoy están todas cluecas las gallinas. Acá con ustedes otra gallinita, tratada con mucho amor. Disculpe, señorita. Tengo el punto este. Malabareo de 1 a 5 pelotas, ¿sí? Le puse a mi técnica, entreno hace 2 años, ¿sí? De todos los trucos que practiqué, voy a agarrar esos trucos y voy a ver la técnica que tengo, ¿sí? ¿Cuál es la definición de técnica? Economía de energía, economía de movimientos, ¿sí? Entonces, dentro de esa economía de energía, economía de movimientos, la técnica que voy a usar en escena, y este es un porcentaje que se los tiro así, más o menos, voy a usar el 20% de mi técnica. Cosa que es muy loco, porque uno cuando está creando número, ¿qué pasa? Agarra y dice, bueno, acá están las chicas, mírenla. Uno dice, bueno, vamos a poner todo, ¿sí? Ya que estoy entrando en escena, estoy montando un número, ¿viste? Siempre ponemos de fácil a difícil, ¿viste? Y hay muchas variables en escena. En escena no es nada más los malabares. Están los nervios, están las luces, está la interacción con el público, está de qué manera lo voy a hacer a eso o no, porque tenemos que aceptar y tomar en cuenta y ser conscientes de que hay un público que estamos haciendo eso para alguien. Estos son todos los huevitos del día de hoy. Seguimos con el pensamiento, la técnica. Entonces voy a usar un 20% de mi técnica y voy a pensar otra vez cómo sé. Porque uno siempre, viste,
el ojo del amo engorda el ganado. Y bueno, acá también tenemos esa variable que decimos, no, bueno, si me sale, no, bueno, si puedo. ¿Cómo elijo esos trucos? ¿Cómo los entreno? ¿Por qué? Porque muchas veces nos va a estar saliendo algo en entrenamiento y después no nos va a salir en el número. O después tratamos de ponerlo todo junto y uno practica las secuencias separadas. Sarararararan, la técnica de un número se practica toda junta, ¿sí? Una cosa puede ser entrar en calor un truco, entrar en calor el cuerpo, ¿sí? Pero la técnica, ¿sí?, del número entero respira una vez que se hace todo el número entero. Había un gran malabarista, ¿sí?, que antes del desayuno hacía su número 3 veces, ¿sí? Antes de tomar el desayuno, se despertaba, hacía su número 3 veces. El que sabe decirme quién era ese malabarista, ahí, se gana un quintín. Se gana una docena de huevos, ahí está. Bien, entonces, la técnica de un número, respirar la técnica de un número, es hacer el número de 3 a 5 veces corridas. Que no haya caídas, porque nosotros los malabaristas, estos que luchamos en contra de la gravedad, que somos estos poetas de los lanzamientos, de atrapar, de congelar el tiempo. Una de las magias es que no se nos caiga en escena. Y realmente cuando he terminado números que no se me cae, debo decir que a mí se me cae bastante, pero bueno, yo soy así, imperfecto. Pero cada tanto pasa, cada tanto, y salen estos números y es lindo para uno, es lindo para el público. Y cada vez me di cuenta que puedo hacer menos de técnica, más de disfrutarlo, más de conectar con el público. Y ahí pasa algo tan hermoso que les deseo a todos que puedan pasar por ese proceso de una forma que con este video les ayude a poner menos técnica, más conciencia y más presencia. Ahí seguimos con estos marconsejos de cómo crear un número de malabares o de circo. Chau. Este es Pompón.